Master Namaskaram. Master Namaskaram. To whose temple? To whose temple? The arch is starlit. The arch is starlit. In whose temple? In whose temple? The sun is the image of God. The sun is the image of God. To whose temple? To whose temple? The moon goes every month. The moon goes every month. And brings a message. And brings a message. Out. Out. Every full moon. Every full moon. And whose message? And whose message? The moon sings. The moon sings. As a word of 16 letters. As a word of 16 letters. His religion I belong to. His religion I belong to. His temple I visit. His temple I visit. His name I utter. His name I utter. His glory I live in. His glory I live in. To him. To him. I offer the lotus of my day. I offer the lotus of my day. To him. To him. I offer the lotus of my night. I offer the lotus of my night. Master Namaskaram. Master Namaskaram. Master Sri V V Namaskaram. Master Sri V V Namaskaram. Master M N Namaskaram. Master M N Namaskaram. Master E K Namaskaram. Master E K Namaskaram. Master C S G Namaskaram. Master C S G Namaskaram. Master Namaskaram. Master Namaskaram. Thank you.
Saludos fraternales de corazón y mis buenos deseos a todos los hermanos y hermanas. Aquello yo soy es el nombre eterno y original que cada uno de nosotros lleva. Aquello yo soy. Esto es muy bien conocido por todos aquellos que han estado presenciando estas enseñanzas por décadas. Bendecidos son aquellos que se recuerdan a sí mismos como yo soy y no buscan otras identidades. A pesar de que se nos dice que somos las imágenes de Dios, y a pesar de que se nos dice que el nombre de Dios es aquello, y que emergemos de aquello, y que nuestro nombre es aquello yo soy, lo olvidamos. Olvidamos aquello yo soy, que somos aquello. Este es todo el juego. Todo el juego se resume en que se supone que recordemos aquello yo soy como nuestra identidad, ya que todos hemos partido, surgido de la misma fuente, cuyo nombre es aquello. Su nos llama aquello yo soy, soham soham asmi, pero de alguna forma no se nos queda pegado. Tenemos que recordar ese estado de aquello yo soy, incluso cuando es nuestro estado original. Tenemos otras definiciones relativas a nosotros. Cuando tenemos otras definiciones con respecto a nosotros, nuestra personalidad tiende a estar en un estado de no alineamiento con el alma. Cuando una personalidad está alineada con el alma, la energía del alma permea en la personalidad, entra dentro de la personalidad, y cuando la energía del alma no entra en la personalidad, la personalidad acumula otras cosas de sus alrededores y se llena a sí misma, se alimenta. Es de la misma forma cuando no tenemos comida buena, comemos comida chatarra, llenamos así nuestro estómago. La comida deliciosa, si no tenemos acceso a esto, ¿qué es lo que hacemos? Comemos comida chatarra. De la misma forma, cuando nos olvidamos nuestro estado original de ser como aquello yo soy, reunimos dentro de nuestra persona otras cosas. Es allí donde la ignorancia sucede. El principio de la ignorancia emerge del olvido de aquello yo soy. Yo soy aquello, aquello yo soy. Esto lo repetimos, lo repitió una y otra vez todo iniciado. Yo soy aquello yo soy. Verdaderamente aquello existe como yo soy. ¿Lo recordamos cuando estamos actuando diariamente? ¿Lo recordamos en nuestras interacciones diarias? Si recordamos, la energía del alma continúa fluyendo dentro de la personalidad, cayendo. Es como
Es como si nos ponen suero, ¿no? Que gota a gota va goteando y entrando en nuestro cuerpo y nuestra salud se mantiene. No ocurre ningún daño. De la misma forma, debe haber una línea de conexión de luz entre el alma y la personalidad. Lo que sucede cuando recordamos yo soy aquello yo soy. En el momento que recordamos aquello yo soy, permanecemos como hijos de Dios. En el momento en que recordamos yo soy aquello yo soy, permanecemos como hijos de Dios y tenemos la posibilidad de que la luz de Dios, el amor de Dios y la voluntad de Dios desciendan en nosotros. Cuando nos olvidamos, cuando olvidamos esta verdad fundamental de aquello yo soy, prevalece la ignorancia. Cuando prevalece la ignorancia, surge el orgullo. El orgullo. Y entonces hacemos cosas que no están en sintonía con la voluntad de Dios. Y nuestro conocimiento no nos llega como ayuda en el momento correcto. Normalmente el conocimiento no debe ser cargado con nosotros como un peso sobre nuestra cabeza, sino que se nos debe ocurrir en el momento correcto. Si ocurre después, no tiene valor. Si ocurre antes, no tiene valor. Pero cuando ocurre en el momento preciso, ahí sí que tiene valor. Y no debe ser cargado constantemente en la cabeza. Esta es una facilidad que tenemos cuando estamos conectados con la verdad de aquello yo soy. Una vez que no estamos conectados con esto, una vez que esta conexión no es mantenida en nosotros conscientemente, nos desconectamos. En el estado de desconexión, el Hijo de Dios se transforma en un Hijo del Hombre. Es así como son las historias. El Hijo de Dios se transforma en Hijo del Hombre. Si vemos la historia de Hércules, él era el Hijo de Dios, sin embargo, el Hijo del Hombre. Es decir, que algunas veces se desconectaba del alineamiento y entonces hacía hechos que eran ignorantes. Una vez, nuevamente, cuando se conectaba, cuando recordaba que era el Hijo de Dios, la luz brillaba, el conocimiento se manifestaba y permanecía en sintonía con el propósito de su vida y llevaba a cabo sus actos. Esta es toda la historia en todas sus tareas. Esta historia simple es la simple historia de todos los iniciados, que cuando lleva actos a cabo en el mundo, él llega al mundo con un completo alineamiento con aquello. Cuando tenemos un alineamiento firme con aquello, permanecemos como aquello yo soy. Cuando estamos en este estado de aquello yo soy, se dice que permanecemos en la luz. El maestro Dual Kul lo escribe en cualquier cosa que haya escrito por medio de Madame Bailey. Él dice, permanezcan en la luz y lleven a cabo sus actos. Permanecer en la luz quiere decir, no quiere decir que estemos debajo de una luz eléctrica, sino que debemos permanecer en la luz del alma por medio de recordar aquello yo soy. Cuando recordamos que aquello yo soy, o que somos aquello, estamos en alineamiento. Cuando estamos en este alineamiento de aquello a nosotros y de nosotros a nuestra personalidad, existe un fluir triple de
de energía descendiente, lo que llamamos Ida Pingala y Shushumna o Ganga Yamana y Saraswati. En el este, Ganga, Yamuna y Saraswati, se dice en oriente. En el yoga, Ida, Pingala y Shushumna. Desde arriba, las corrientes entran en nosotros y desde nosotros a nuestra personalidad y llevamos a cabo nuestras responsabilidades. Si vemos en la vida de cualquier iniciado, cuando él llega al mundo, está conectado, lleva a cabo actos de sabiduría y nuevamente se retrotrae, se retira. Se retira. La historia más familiar de todas es la de Jesucristo. Cuando quiera que él llegara y hablara, inmediatamente después de las enseñanzas desaparecía. Es decir, que se había retirado donde estaba solo consigo mismo. Donde quiera que hiciera actos de curación, también se retiraba y permanecía nuevamente con el Padre. Estando con el Padre, firmemente, entrando en el mundo por medio de la personalidad, llevando a cabo los hechos y retornando. Esto es lo que se espera que haga todo estudiante que intenta transformar su personalidad en un templo. El alma, mientras está alineada con la personalidad, la personal tiene la posibilidad de ser transformada en un templo. Por ejemplo, un alineamiento así con la personalidad, si existe una desconexión, prevalece la ignorancia. Cuando prevalece la ignorancia, la personalidad se enorgullece, se tiene orgullo de ser un estudiante ocultista. Yo soy un estudiante del maestro Saint Germain. Soy un estudiante del maestro Dualkul. Soy un estudiante de CBB. Soy un estudiante de... Utilizamos todos los nombres, ¿no? Utilizamos todos los nombres. Cuanto más los usamos, menos conectados estamos. Cuando estamos conectados, permanecemos en silencio y llevamos a cabo lo que tenemos que llevar a cabo. Por lo tanto, esta desconexión es lo que nos pasa a pesar de las insistentes enseñanzas de los maestros. Los maestros muy repetidamente nos cuentan aquello yo soy, aquello yo soy. Esa es la meditación. En la meditación, el yo soy trata de conectarse con aquello y por medio de esto, en tanto que el yo soy se conecta con aquello, la personalidad se ordena. Es como, nuevamente para dar un ejemplo, tomo el ejemplo del perro. El perro es mi animal favorito. Imaginen la cabeza del perro como aquello. El cuerpo del perro como nosotros mismos y la cola del perro como nuestra personalidad, el rabo. Tomemos al perro como aquello. Tenemos una cabeza que está lleno de aquello. Tenemos un cuerpo con el torso superior y el torso inferior, que es lo que somos. Y tenemos un rabo invisible que se mueve de aquí para allá. Que se mueve, pero si recordamos, si nos relacionamos con la cabeza en nosotros, cuando nos relacionamos con aquello, entonces el alma permanece en la luz. Y cuando el alma permanece en la luz, la personalidad automáticamente cae en orden. Normalmente los maestros dicen, alinea la personalidad con el alma. Alinea la personalidad con el alma.
Esto es una tarea como la de Hércules, es decir, una tarea imposible. No podemos traer la personalidad, ponerla en el aniquilamiento con el alma, porque la personalidad siempre está ocupada en otra cosa. Está ocupada con otras cosas. Le podemos decir, por favor, reúnete, vamos a alinearnos con el alma. Pero si el alma se alinea con aquello, la personalidad se alinea automáticamente. El alma, cuando se alinea con aquello, hace caer en orden, ordena la personalidad. Si tomamos un imán, una viruta de hierro y otra viruta de hierro, una viruta de hierro no puede permanecer el alineamiento por sí misma con la otra viruta de hierro. Si unimos los pedazos, los trozos de hierro juntos, no pasa nada. Pero si el trozo de hierro que llamamos el alma, si esta está asociada con el imán llamado aquello, entonces se magnetiza. Un alma magnetizada hace que la personalidad se alinee con ella e incluso que quede como trabada. Es decir, que no puede moverse de aquí para allá. Es por eso que por medio de relacionarnos con lo inferior se ordena. Por medio de relacionarnos con lo inferior se realinea. Si deseamos ordenar lo inferior, no tratemos de manejarlos con lo inferior, porque no podemos sintonizarlo con nuestro plan. Depende de nosotros el poder alinearnos con lo superior de manera tal que cuando estamos en alineamiento con lo superior, lo inferior se alinea automáticamente. Por lo tanto, los sabios nos han dado la clave. Relaciónate más y más con aquello yo soy, que es el mensaje del corazón. El corazón siempre dice, aquello yo soy, aquello yo soy, aquello yo soy. Ese es el mensaje del corazón. Soham, soham, el principio pulsante eternamente cambia. Canta la canción del Soham. Es lo que llamamos la canción del cisne. La canción del cisne, Hamsa. Cisne significa Hamsa y se lo llama Hamsa porque canta Soham. Hamsa significa cisne. Uno es llamado un Hamsa cuando está asociado con el sonido Soham. Soham es la canción de Hamsa. Hamsa, Siva, Shiva, Soham, cantamos. Cuando permanecemos como un Hamsa, nuestra personalidad está alineada con nosotros. Y en vez de tratar de hacer alinear a nuestra personalidad, se nos da una técnica por medio de la cual ella viene y nos alineamos. La personalidad misma se alinea con nosotros. Este es el tema del Raya Yoga. El tema del Raya Yoga es que nos relacionemos con lo superior y lo inferior se reordena. He visto al maestro Ikei sugerirle a sus seguidores cuando llegaban a él con cualquier tema, relaciónate más con el maestro. Esa era su clave maestra. Él decía, relaciónate más con el maestro. El maestro está en ti como aquello. El maestro está en ti como aquello. Esto se los dije en la primera clase, en la primera enseñanza. El maestro está en nosotros, nosotros estamos aquí y tenemos nuestra personalidad. Que somos tres en uno. Eso es lo que les dije. Así que él solía decir, relaciónate más con el maestro en ti y las cosas van a ordenarse. Eso es todo. Muchas veces lo decía.
Si un hombre joven o una mujer llegaban a él y le decían: «Maestro, estoy engordando. Mi forma se está desordenando». Él solía sonreír y decía: «Relaciónate con el maestro va a cuidar de ti. Relaciónate con el maestro». ¿Sabes lo que pasará si te relacionas con el maestro? Vas a tener los pensamientos correctos en el tiempo, en el momento correcto, para comer las cosas correctas y en la cantidad correcta. Tienes el pensamiento correcto para hacer los ejercicios correctos para asegurarte de que tu forma esté en orden, y tienes los pensamientos correctos para hacer las cosas correctas al momento correcto y para hacer cualquier cosa. Así que el problema se soluciona por sí mismo. Es una clave que nos relacionemos más y más con lo superior, y lo inferior se va a reordenar. Pero las religiones y los sacerdotes dicen, tratan de que ordenemos las cosas externas, y no podemos, podemos pelear, y todo esto resulta con una pelea con la personalidad. Es una pelea terrible con la personalidad lo que sucede. Tenemos una historia en el Bhagavatam Purana, que había un elefante muy, muy fuerte, que fue atrapado por la pata en un lago con aguas. El elefante se sabe que es el animal más fuerte del bosque, muy fuerte de la selva. No importa lo fuerte que sea un elefante en las aguas, el cocodrilo es más fuerte que él. Fuera del agua, un elefante es más fuerte que el cocodrilo. Pero en las aguas, el cocodrilo es más fuerte que el elefante. Y él pensó que podía arreglárselas con el cocodrilo, y trató de pelear con él. Y peleó. Y no importaba lo que pelease, pero el cocodrilo ganaba más y más fuerza, porque en las aguas, sosteniendo la pata del elefante, extraía la sangre, ¿no?, del elefante, y se fortalecía mientras que el elefante se debilitaba. Nuestra personalidad succiona la energía del alma, que es lo que somos. Es por eso que por tiempo, largo tiempo, nos terminamos debilitando. Y tendemos a ser más inútiles y terminamos en un estado de no funcionamiento, porque todas nuestras energías son succionadas y utilizadas por la personalidad. Es por eso que es así como cuenta la historia en el Bhagavatam. El elefante pensó, después de un tiempo se dio cuenta de que no tenía sentido pelear con el cocodrilo. Era inútil pelear con él, y pensó en relacionarse con lo divino. Y pensó, ahora que el cocodrilo se está fortaleciendo y que él se está debilitando, y se debilita, él pensó en relacionarse con aquello por virtud de sus pasados buenos actos. Se pudo acordar, es una historia relativa a sus buenos actos pasados, y en tanto que recordó, su fuerza se multiplicó, y entonces el cocodrilo se debilitó. Es así como cuenta la historia. Es decir, pelear con nuestra personalidad, nosotros no vamos a ganar nunca, a ganarle nunca. Pelear con nuestra personalidad, no vamos a ganar nunca. El mismo esfuerzo lo podemos utilizar para alinearnos con el maestro en nosotros. Nuestro alineamiento con el maestro, cuando este alineamiento se forma más y más, las energías provenientes de él a través de nosotros, y de allí a nuestra
a personalidad ordenan automáticamente a la misma. Es por eso que la técnica del Raya Yoga siempre trabaja de arriba a abajo, de arriba a abajo, y no de abajo hacia arriba. Es del centro a la circunferencia, pero no de la circunferencia al centro. Si estamos en el centro, en cualquier dirección que nos movamos, alcanzamos a la circunferencia. Si estamos en el centro, no importa en cualquier dirección caminemos, vamos a encontrarnos con la circunferencia. Pero si estamos en la circunferencia, si tratamos de caminar hacia el centro, puede que no tocamos el centro, puede que no lo golpeemos, puede que vayamos de circunferencia a circunferencia sin tocar el centro. Las posibilidades son muy altas de no tocar el centro cuando caminamos de la circunferencia al centro. La posibilidad es muy alta de llegar a la circunferencia cuando caminamos del centro a la circunferencia. De esta forma, cuando pensamos, cuando tenemos un problema en relación a nuestra personalidad, la clave es que nos alineemos con el maestro en nosotros. Si nos alineamos con el maestro, somos reforzados con voluntad, conocimiento e actividad y actividad inteligente. Y cuando somos reforzados, somos capaces de enfrentarnos con las situaciones con más facilidad. Recibimos la ayuda necesaria para resolver la situación, que es indeseable. De otra forma, la vida continúa siendo una eterna lucha con una cosa o con otra. Siempre una cosa o la otra está desordenada. Si colocamos una cosa en orden, después otra cosa automáticamente se desordena. ¿No es así? A veces la casa en la que vivimos nos puede ocasionar problemas. Los corregimos. Mientras tanto, un miembro de la familia se enferma o pasa algo, esto debemos corregirlo. Mientras tanto, en nuestra profesión sucede algo, nuestra economía se desordena, tratamos de ordenarla y mientras tanto nuestra salud se deteriora, entonces tenemos que retrotraerla al estado original. ¿Cuántas cosas se desordenan? Las escrituras dicen la personalidad es como una canasta de ranas. La personalidad es como una canasta de ranas. Una rana salta afuera y entonces vamos y tratamos de recuperar esa rana y ponerla en la canasta, pero mientras tanto otra rana salió de la canasta. En tanto que traemos de tratar de buscar la segunda rana, la tercera se va, la cuarta, todas salen de la canasta. Entonces, todo nuestro trabajo es recolectar las ranas y volverlas a poner en la canasta solo para asegurarnos que la próxima salga. Y entonces siempre estamos tratando de cazar a las ranas que están saltando fuera de la canasta. Debemos poner algo en la canasta que atraiga a las ranas, ¿no es cierto? Si las ranas tienen suficiente alimento dentro de la canasta, todas las ranas permanecen en la canasta. De la misma forma, nuestra personalidad siempre tiene un problema u otro. Y no hay forma de solucionarlos. Están allí. Como las mareas altas y bajas del océano, los problemas en la vida siempre existen. Como las mareas en el océano. Tenemos un estado donde no haya marea, puede que haya marea baja, pero no puede que no haya marea. Tenemos marea baja, marea alta, pero siempre hay marea, pequeños problemas, problemas grandes. Mayormente tenemos problemas pequeños, porque si tenemos muchos problemas grandes no sobrevivimos. Problemas pequeños, muchos problemas pequeños y estamos ocupados con ellos.
y pensamos, si vamos a tomar un baño en el océano, cuando se fueron cuando la marea ya no está, no podemos tomar un baño. Por lo tanto, la clave es que nos relacionemos con el maestro en nosotros. Con el maestro en nosotros. De manera tal que nuestra personalidad se ordene. Esta es la belleza. La clave para la personalidad es también la clave para el alma. Cuando nos relacionamos con el maestro en nosotros, nuestra personalidad se ordena. Si no nos relacionamos con el maestro en nosotros, nuestra personalidad discrede de nosotros, está fuera de alineamiento, se desvía. En la construcción del templo se hace por medio de permitir que las energías del maestro lleguen a nosotros y de allí a la personalidad. En tanto que permanecemos conectados con el maestro en nosotros, tanto la energía triple que llamamos la voluntad, el conocimiento y la actividad inteligente fluyen dentro nuestro y desde allí a nuestra personalidad. Y nosotros permanecemos como un medium entre el maestro, para que el maestro fluya a través nuestro hacia nuestra personalidad. Es por eso que el maestro Sivivi dice, sé un medium. Sé un medium para el maestro. Y él dice, yo mismo soy el medium del maestro. Si vamos a Kumbakonam, cuando vemos la lista de mediums que están anotadas allí, el primer medium es el maestro Sivivi, es decir, que él permanece completamente alineado con el maestro del universo que existe en nosotros, como también en nosotros. Así que cuando estamos en alineamiento con él, las energías del maestro universal fluyen a través del maestro personal que está en nosotros y a través de nosotros a nuestra alma y de nuestra alma a nuestra personalidad. Estos son los cuatro evangelistas o los cuatro kumaras. El maestro universal, él está en cada uno de nosotros, aparentemente, individualmente, es solo uno, pero cuando está en nosotros, nosotros sentimos que está próximo a nosotros. El maestro universal, el maestro en la unidad de conciencia, el alma y la personalidad, son cuatro. Cuatro son los evangelistas. No les demos nombres. Estos son los cuatro en alineamiento. Esta es la historia del Ramayana. Cuatro hermanos trabajando juntos. Cuatro hermanos trabajando juntos. Es decir, el maestro universal que existe en nosotros como aquello, que existe más allá de nosotros como aquello, está en nosotros y fuera de nosotros. Y nosotros estamos aquí y nuestra personalidad también. Así que si escuchamos a nuestro padre, nuestra personalidad nos escucha a nosotros. Si escuchamos, si nos alineamos con el Padre en nosotros, nuestra personalidad se alinea con nosotros. No pensemos en alinear a la personalidad con nosotros. Es como tres hermanos en el Rig Veda. Teníamos el Suparna Suktam. Allí se dice que había tres hermanos. En tanto que el segundo hermano se asociaba con el primero, el tercer hermano se asociaba con el segundo. Eran tres hermanos. Si el segundo hermano se asociaba con el primer hermano, el tercer hermano se asociaba con el segundo.
Si el segundo hermano no se asociaba con el primero, el tercero hermano declaraba la independencia. Él decía, él gritaba libertad, independencia. Entonces, estamos en tres partes, divididos en tres partes. Mientras que somos tres en uno, estamos desintegrados en tres. El segundo no está en comunicación con el primero y por lo tanto el tercero no está en comunicación con el segundo. Si le contamos al tercero, el segundo que somos, le cuenta al tercero, pórtate mejor, te puedes portar mejor, puedes hablar mejor, puedes actuar mejor, puedes pensar mejor. Le podemos decir tantas cosas a nuestra personalidad y ella nos dice, vete al infierno. No me interesa, no me importa. Nuestro hermano menor no nos escucha a nosotros cuando nosotros no escuchamos a nuestro hermano mayor. Esta es una teoría muy simple, promovida en el Suparna Sukta, uno de los grandes himnos del Rig Veda. Hay 52 himnos relativos a este, que son estudiados regularmente por los catedráticos, pero me pregunto cuántos lograron este estado. Leer libros es una cosa, pero ganar el estado es otro. Si nos alineamos con lo superior en nosotros, lo inferior se reordena. Sí. Estamos alineados con lo superior en nosotros, lo inferior en nosotros se ordena con nosotros. Si no estamos en alineamiento con lo superior en nosotros, el mayor en nosotros o el padre en nosotros, nuestro hermano menor o nuestro hijo no nos escucha. Es tan simple. A veces el maestro Ikei le llegaban algunas personas y les decían, mi hijo no me escucha, no escucha lo que le digo. Esto es algo, es una queja muy común, ¿no es cierto? Maestro, mi hijo no me escucha, ¿qué es lo que debo hacer? Y la primera cuestión, pregunta que le hacía el maestro era, ¿le has escuchado a tu padre? ¿Has escuchado a tu padre? Entonces la respuesta era el silencio. El maestro le solía decir, si no has escuchado a tu padre, ¿por qué te tiene que escuchar tu hijo? Esto es sentido común, ¿no es cierto? ¿Por qué va a escucharnos nuestro hijo cuando nosotros no escuchamos a nuestro padre? ¿Has escuchado a tu padre y seguido su consejo? Si lo hubieras hecho, tu hijo también te escucharía y seguiría tu consejo. Cuando no lo has hecho, ¿por qué esperas que tu hijo lo haga? Entonces, el visitante decía, ¿qué es lo que debo hacer? Lo otro ya es pasado. Y él le decía, entrégate a mí, dame tu hijo, yo tendré cuidado de él. A su debido tiempo también te va a escuchar. ¿Por qué? Porque no podemos esperar. No podemos esperar frutos cuando no hemos hecho los hechos correctos. No podemos plantar un arbusto y esperar un mango. ¿Podemos? De la misma forma, los estudiantes, la relación del maestro-estudiante. ¿Quién es un buen maestro a quien escuchan bien los estudiantes y practican bien? Pero si los maestros esperan que los sigan los estudiantes, que los escuchen, la pregunta es, ¿el maestro, cuando era un estudiante, escuchó a su maestro? ¿Siguió los consejos de su maestro?
Todo buen maestro es un buen, ha sido un buen estudiante. Todo buen maestro ha sido un buen estudiante. A menos que seamos un buen estudiante, no podemos ser un buen maestro. A menos que seamos un buen hijo, no podemos ser un buen padre. A menos que seamos un buen seguidor, no podemos ser un buen líder. Así son las cosas. Las personas quieren ser líderes, ¿no es cierto? Un líder es aquel que ha aprendido cómo seguir. A través del hecho de seguir, el seguidor se transforma en líder. Y siguiendo, un estudiante se transforma en un maestro. Y es por seguir que un hijo se transforma en un buen padre. Si hemos llevado no hemos hecho las cosas bien, como buenos hijos, no podemos gozar del privilegio de ser un buen padre. Como es arriba, es abajo. Como es arriba, así es abajo. Por lo tanto, el tema que nos llega esta tarde es: no nos desviemos del recordar aquello yo soy tanto como podamos durante todas las horas de vigilia. Si permanecemos en aquello, permanecemos en la luz. Aquella luz nos permite llevar a cabo mejores actos. Aquella luz nos permite llevar a cabo mejores actos de mejor manera porque tenemos la ocurrencia correcta en el momento correcto y de la forma correcta. Si no, de otra forma, no funciona. Es por eso que si permanecemos no conectados, solo actuamos con nuestros cinco sentidos. Cuando estamos desconectados, ¿qué les dejo? Tener algo de luz. Sí, ¿por qué les negas la luz? Cuando permanecemos desconectados, permanecemos cinco. Si estamos conectados, permanecemos como tres. En la luz somos tres y fuera de la luz somos cinco. En la luz somos tres. Es decir, cuando recordamos aquello yo soy, permanecemos como tres. Es decir, voluntad, conocimiento y actividad inteligente. Cuando no recordamos aquello yo soy, los tres desaparecen y permanecen solo los cinco. Los cinco son los cinco sentidos que nos arrastran hacia la objetividad. No es que nosotros somos arrastrados hacia la objetividad. La belleza de los sentidos es que son arrastrados a la objetividad y nos llenan. A través de los cinco sentidos, extraemos energías del mundo y llenamos toda clase de rellenos indeseables en nosotros. Así que estamos frente a un doble peligro por medio de no estar conectados. Cuando estamos conectados, somos llamados los cinco superiores. Cuando estamos conectados, somos llamados los cinco superiores. En las horas de la mañana les hablé acerca de las cinco cabezas de la deidad. El cinco superior, los cinco superiores son aquellos que llamamos aquel que llamamos aquello yo soy y las tres cualidades del yo soy: voluntad, conocimiento y actividad. Es por eso que permanecemos como cinco. Cuando estamos desconectados del aquello yo soy, nos transformamos en esclavos de otro grupo de cinco. Nos transformamos
Porque somos afectados por lo que vemos, por lo que escuchamos, somos afectados por lo que degustamos, por lo que olemos y por lo que tocamos. Así que nos transformamos en un prisionero de un mundo quíntuple. Nos transformamos prisioneros de un mundo quíntuple cuando nuestra conexión con aquello es olvidada o cortada. Por lo tanto, se nos da este tema para asegurarnos de que estemos, tanto como nos sea posible, con el simple pensamiento de aquello yo soy. No hay práctica superior a esta. No hay hecho más simple y práctica más simple que esta. Para los seres humanos no hay práctica más simple que esta, porque cada vez que el corazón palpita, dice, aquello yo soy, aquí estoy. Es por eso que el maestro Sibibi llama al corazón He Art. Su arte en nosotros. En sánscrito, Hridayam se le dice al corazón. Hridayam quiere decir aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Lo divino regularmente anuncia aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. A menos que seamos sordos, podemos muy fácilmente escuchar el latido del corazón. Aquí estoy, donde quiera que escuchemos esto, cuando quiera que escuchemos esta resonancia de la pulsación, que se llama el sonido del alma. Cuando escuchamos a esta música del alma, entonces sucede la magia en nuestra personalidad. De otra forma, podemos rompernos la cabeza y podemos hacer tantas y tantas prácticas que las transformaciones que deben suceder no suceden. Algunas veces estamos alineados, otras veces estamos alegres, otras veces estamos deprimidos, otras veces está caput. Otras veces pensamos que todo es esplendoroso. Esos ánimos que tenemos, los ánimos que tiene la mente, van a sobreponerse a nosotros cuando no nos conectamos con esa verdad que existe como canción en cada uno de nosotros. Es por eso que una de las técnicas más importantes que se nos da para transformar la personalidad de un templo es el permanecer recordando aquello yo soy. Podemos asociarnos con nuestra respiración y recordar sin pronunciar aquello yo soy, aquello yo soy, aquello yo soy, en inglés. No piensen que Dios escucha solamente el inglés. También podemos decir yo soy, yo soy. O podemos decir, soham, soham. Lo que se importa es el intento del sonido, la intención. El lenguaje es secundario. El intento, la intención es primaria. Así que cuando estamos solos con nosotros mismos, solo estemos con esto, con aquello. Cuando estamos solos, en el dormitorio estamos así. Generalmente, cuando viajamos largas distancias, estamos así. En vez de estar mirando de aquí para allá, mirando a la camarera o mirando a los pasajeros que están yendo a los lavabos y volviendo, o mirando a la comida que están sirviendo y las bebidas que sirven, estamos perdiendo el tiempo.
El tiempo para viajar, de acuerdo a mi experiencia, es el mejor de los tiempos para hacer esta práctica. Mientras viajamos, permanezcamos con aquello yo soy. En el momento que viajamos, es el único momento que no se nos demanda, haz esto, haz aquello, ¿no es cierto? Nadie nos puede mandar un mensaje, nadie puede llamarnos por teléfono, ¿no es así? Nadie nos va a mandar un email, nadie va a venir a encontrarse con nosotros, no tenemos que ir a encontrarnos con nadie, qué facilidad, ¿no es cierto? Debemos buscar las formas de practicar el aquello yo soy. Hasta mañana. Al otro día, a las 9 de la mañana, podemos desconectar el teléfono poniéndolo en modo avión. Y se terminó todo, no hay mensajes. Una vez que lo podemos del modo avión al modo normal, ¿no? Llegan cientos de mensajes, ¿no es cierto? Ting, 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 ting. Es una facilidad. En los tiempos antiguos, a menos que quitáramos el auricular, el teléfono sonaba y sonaba, pero aquí tenemos un método por medio del cual no estamos accesibles. Ese es el mensaje que se lee, ¿no? No está accesible por el momento, disponible. Y tenemos acceso a aquello. Entonces, mientras viajamos en Zoom, buen momento, cuando los viajes son largos, podemos tomar ventaja de esto para relacionarnos con el aquello yo soy. De la misma forma, cuando estamos solos, esto puede ser una posibilidad. Una ventaja para practicar esto. Lo mismo si nos vamos a la cama temprano, tenemos tiempo antes de quedarnos dormidos de relacionarnos con aquello yo soy. Y si estamos en una clase de conversación con 4 o 5 personas, cuando ya se está transformando en una charla inútil, podemos permanecer silenciosos y relacionarnos con el aquello yo soy y callarnos la boca. Se van a creer que somos parte de ella, pero no somos parte de la conversación. Estas son todas facilidades y tenemos el gusto por el aquello yo soy. Cuando hemos desarrollado el gusto por aquello yo soy, no podemos realmente, si no lo hicimos, no podemos ordenar a la personalidad y mucho menos transformarla en un templo. Solo tenemos una clave maestra para reordenar la personalidad por medio de relacionarnos con aquello. Es por eso que cuando tenemos la maestría en esta práctica, vamos a extender el aquello a todo lo que veamos. No solamente estará allí arriba, sino en todo lo que nos rodea. Aquello está en nosotros y es aquello que está en nosotros también está en todo lo que nos rodea. Que la luz que mora en mí sea la luz que me guíe. Es decir, está también en Ramana, en Nana, está y en Dorle, y está también en la cámara, está aquí en la forma del teléfono móvil. En todos lados aquello existe como esto. Ese es el mantra. En los Upanishads, aquello existe como esto, y esto no es ninguna otra cosa que aquello. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que hemos llegado a una práctica avanzada del aquello yo soy. Aquello que vemos afuera no es diferente a nosotros mismos. En su núcleo es aquello, y en nosotros también. Es nuestro núcleo. No hay otro. Es una declaración que dice, no hay otros, solo hermanos. En tanto que veamos aquello afuera, vamos a igualar niveles con los otros, mid levels. Vamos a igualar niveles con los otros. Igualar niveles es un gran concepto. Podemos encontrarnos con un niño e igualar el nivel. Podemos encontrarnos con un anciano y ver aquello. Podemos encontrarnos con un perro, lo podemos encontrar en un pájaro y lo podemos ver.